Bien, hermanos, vamos a hacer lectura del pasaje de la carta, perdón, del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y capítulo 9, versículos del 21 al 26. Es un pasaje que habíamos leído en la última vez que trajamos, pero que no se llegó a comentar realmente. Nos habíamos quedado en la primera parte de versículos 18 al 20. Así que el versículo 21 de Lucas 9 dice: pero él, con mandamiento riguroso, les ordenó no hablar esto a nadie. Y dijo: el Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Y a todos decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Bien, hermanos, como he dicho, habíamos empezado a hablar de este pasaje, la confesión de Pedro. Habíamos tratado el último día, aquel momento en que Jesús directamente pregunta a los suyos: ¿quién dice las gentes que soy yo? Y ahí vemos toda esa serie de respuestas en que valoraban, por supuesto, una parte de la población, porque ya sabemos que escribas, fariseos, sacerdotes, en su inmensa mayoría, pues lo rechazaban y repudiaban, y tenían un cierto temor de él también, mientras que había una parte de la población que se daba cuenta, percibía que habían cosas extraordinarias en la personalidad y sobre todo en la enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñaba no como enseñaban los fariseos o los escribas, sino con autoridad. Y eso les lleva a comparar a Jesús con alguien que conocían ellos por la historia, Elías, por ejemplo, o alguno de los profetas antiguos, o incluso hasta Juan el Bautista, que también podía haber ya resucitado. Según ellos, era una especie de, tal vez en la mente popular había una idea de que el espíritu de estos, o al menos la misma personalidad de Elías o de Juan el Bautista o algún otro profeta había entrado o se había apoderado de Jesús. Para ellos era, pues, en fin, también un gran profeta. Y la respuesta que Jesús escucha le lleva además a hacer una pregunta a los suyos, la pregunta de: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pues realmente la sustancia de toda esta cuestión y la pregunta importante es qué pensaban los que estaban con él, los suyos. Como a nosotros nos podría dirigir esta misma pregunta hoy también: ¿quién decís que soy yo? Y sabemos la variedad de respuestas que se da a eso dentro de lo que se llama el mundo cristiano, de carácter diverso. Aquí sí que tenemos que tener muy en cuenta que esa es la pregunta clave y la doctrina clave. Porque todas las demás doctrinas son importantes. Por supuesto que sí. Todo en la palabra de Dios tiene su valor y su valor además esencial. Pero no hay nada que se pueda comparar a esta pregunta: ¿quién decís que soy yo? Porque si nuestra respuesta es insuficiente, de nada nos sirve todo lo que hagamos o creamos. De nada nos sirve. Estamos fuera de la comunión con el Señor. Y si nosotros, en relación a la persona de Jesús, estamos pensando en algo de carácter humano, simplemente, o estamos pensando nada más que, por ejemplo, en su enseñanza, pues, por ejemplo, podemos decir: Jesús fue una persona, un hombre, que dio maravillosas enseñanzas. Y casi nadie, pues, podría discutir eso.
pues ahí tenéis pensadores muy lejanos como el Gandhi, por ejemplo, y otros personajes y políticos y historiadores y moralistas que, claro, ¿quién puede decir algo mal de Jesús? Pues realmente pocos, aparte de, en fin, de todos esos descerebrados que hay hoy día que hablan de Jesús como si fuera un homosexual, que tal, y que, en fin, o de todas esas cosas que se escriben hoy por un sector de la sociedad. Pero eso creo que se puede descartar, es basura, simplemente basura, y no podemos hacer caso. La gente, digamos, más centrada y con un intelecto un poquito más profundo, pues todos coinciden que Jesús fue un gran personaje y sus enseñanzas, de las grandes enseñanzas, de las mejores enseñanzas que ha habido en la historia de la humanidad, y en cuanto a lo que reflejan los evangelios sobre su carácter y sobre la profundidad de sus palabras, pues no hay duda que hay un consenso universal de la grandeza de Jesús. Pero eso sobre la enseñanza, o sobre, en fin, su carácter, su moralidad, etc. Pero eso no es lo que Jesús preguntaba. Jesús no les pregunta, ¿vosotros qué pensáis sobre mi enseñanza? ¿O vosotros qué pensáis sobre mis señales, mis milagros? ¿O vosotros qué pensáis sobre mis ideas acerca de los romanos o de Herodes o de cualquier otra cuestión? No es eso lo que pregunta el Señor Jesús. Y por eso repito que si alguien tiene a Jesús en gran estima por su enseñanza simplemente, o lo tiene en gran estima pues por el ejemplo que dio, o incluso por su sacrificio en aras de la verdad, por ejemplo, de la justicia, pues está errando, porque no es eso lo que interesa. Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Soy. Es en respecto a la mismísima esencia de su persona. Y la respuesta que conocéis todos, Pedro se adelanta, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, tenemos la respuesta más extensa. Aquí dice, tú eres el ungido de Dios, o sea, el Mesías. Y allá, en el Evangelio de Mateo 16, allí entendemos o leemos la respuesta completa. Eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y con eso no estaba simplemente dando una contestación sobre la función de Jesús, porque el Mesías se refiere a su ministerio, a su función como ungido de Dios para realizar una obra de liberación. Sabemos que esa liberación es respecto al pecado, pero muchos pensaban que era una liberación respecto a la tiranía romana, o como antes había sido, o la tiranía de Herodes, o la tiranía de los Seleúcidas, o cualquiera de esas dinastías que habían habido allí, cansados ya de las guerras, cansados de toda la miseria en la que el pueblo se encontraba, etc. Pues es verdad que mucha gente pensaba que el Mesías iba a solucionar las cosas. Y aquella mujer de Samaria que también estuvo hablando con Jesús, también ella dijo y declaró que estaban esperando al Mesías. Incluso los samaritanos también esperaban al Mesías. Pero ese Mesías no se acababa de concretar en una persona y todavía sus funciones no estaban claras unánimemente en la mente de la gente. Así que con la respuesta de Pedro la hemos de tener siempre completa, ¿verdad? La hemos de recordar, aunque el Evangelio de Lucas nos da una parte, la respuesta total fue, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esa era su declaración, era una declaración de la divinidad. Era una declaración de la personalidad que en Jesús comporta dos naturalezas,
como humano que era y como divino verdaderamente, el Hijo del Dios viviente, de la misma naturaleza, el Padre y el Hijo consustanciales. Bien, entonces, en este momento, y aquí pasamos al versículo 21, que en el que empezábamos hoy la lectura, él mandó que eso todavía no lo hablaran a nadie. Y esa prohibición, que choca un poco a primera vista, como si fuese una especie de... Desde luego no hay ninguna clase de temor, ni ninguna clase de intento de ocultación de su personalidad. Él explica esto, porque dice, no ha llegado la hora todavía, aún he de pasar todo un tiempo de tribulación y de sufrimiento y de dolor hasta que finalmente pues he de morir y he de resucitar. Se ha de cumplir todo un plan, toda una providencia divina en cuanto a lo que yo tengo que pasar. Y por eso habla de como el Hijo del Hombre. Fijaos, es curioso, si juntamos este versículo 22 con lo que leemos en Mateo 16, allí Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, y aquí él dice, el Hijo del Hombre. Son las dos expresiones que aparecen siempre en los evangelios respecto a la personalidad de Jesús, a la naturaleza de Jesús. El Hijo del Hombre significa hombre, humano. Es una manera de decir, yo soy humano, y es verdad. Jesús de Nazaret, nacido de mujer, y por la obra extraordinaria del Espíritu, tiene una verdadera y auténtica naturaleza humana, susceptible de morir. Susceptible de morir. De ser víctima de un sacrificio, que es lo necesario para que el nuevo pacto se cumpla en su sangre, en el derramamiento de su sangre. Él es humano, hombre. Pero Pedro ya no dice simplemente, tú eres el Hijo del Hombre. Pedro no está diciendo, tú eres el Hijo del Hombre. Pedro dirá, tú eres el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios único. Y naturalmente que Dios, en el sentido nuestro físico, Dios no tiene hijos, en el sentido de la procreación, sino que Dios ha dado su naturaleza en toda su plenitud. Y esa es la diferencia, porque algunos dicen, nosotros también somos hijos de Dios. Bien. En primer lugar, que ya en la lengua griega no se usa exactamente siempre la misma palabra para hablar del uno y del otro, los hijos de Dios y el hijo del Dios viviente, por ejemplo. Pero aparte de eso, que esa expresión, que puede ser que en griego haya una diferencia, pero eso se resuelve porque en la lengua original en que Jesús hablaba no tendría esa diferenciación. De manera que por ahí no va nuestro argumento. El argumento está en que el apóstol Pablo nos dice claramente que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, pero claro, con limitaciones. Tenemos la imagen de Dios, que luego por el pecado se ha deteriorado y se ha, digamos, confundido con toda la presencia del pecado en nosotros, y nosotros tenemos esa imagen de Dios y esa incluso esa participación en la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Claro, sí, es verdad, porque tenemos ciertos atributos como los de la inteligencia y voluntad, etcétera. Todo eso pertenece a la divinidad y en ese sentido somos participantes de la naturaleza divina. Pero cuando se habla de Jesús, se dice que en él habita la plenitud de la divinidad. Con lo cual queda resuelta y bastante clara, yo diría absolutamente clara, la verdadera naturaleza de Jesús. Y es lo que están diciendo Pedro. Eres el ungido de Dios
el Hijo del Dios viviente, en quien habita, pues, Pablo diría, la plenitud de la divinidad. Habita, lo dice, porque la persona humana está ahí compuesta de dos naturalezas, como es la propia mente humana, y la divina. Y por eso la divina habita en la persona humana, pero en su plenitud. Además de eso, el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Filipenses la inmensa humildad de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su gloria y habitó entre nosotros como ser humano, como inferior a los ángeles, y renunciando a sus grandezas, a sus poderes y atributos eternos. Todo eso en su situación de humildad en el mundo. Por eso este pasaje es importante aquí en Lucas, porque a raíz de esta declaración de Pedro, el Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas, o sea, como ser humano tiene que padecer, y tiene que ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Imaginaos lo que significa aquí: el Rey de la Gloria, el sabio entre los sabios, el poseedor de todo poder, de toda autoridad, de toda ciencia, de toda capacidad, este iba a ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y escribas. Iba a ser rechazado. Esta acción del rechazo de su propio pueblo, porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pues representa tan tremenda y grandiosa incongruencia y contradicción que no se puede comprender ni aceptar. Lo que significa algo así como, ¿os acordáis aquella bofetada que le dieron a Jesús durante su juicio? O aquella burla contra él de los soldados que lo custodiaban. Aquella humillación tremenda de ser llevado a una cruz como un delincuente. Todos esos momentos que él sufre luego como parte de su pasión significa que el Señor Jesucristo ha sido rechazado y además humillado. El Señor de la Gloria, que voluntariamente ha dicho: heme aquí, oh Padre, para hacer tu voluntad, y que tomó una naturaleza humana para poderse dar en un sacrificio, este fue rechazado por ancianos, principales y escribas, como lo rechazan hoy muchos dentro del cristianismo oficial, pues son muchas las denominaciones que ponen en cuestión la divinidad de Jesucristo. Pues no hablo solamente de los unitarios y de las sectas y de todos esos supersabios que piensan saberlo todo, sino que hablo incluso del movimiento modernista, que rechaza pues los movimientos liberales, que rechazan los milagros, rechazan todo lo que haya sobrenatural, rechazan la resurrección y rechazan tantas cosas sobre la vida de Jesús y sobre la persona de Jesús, y se quedan a un paso, o lo dan también, de rechazar la propia divinidad del Señor Jesucristo. Bien, lo rechazaron los principales sacerdotes. ¿Qué eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? Y los ancianos, ¿quiénes eran ellos? O los escribas, ¿quiénes eran ellos? El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Corintios. Dice: los sabios de este mundo, Dios mismo les ha dado una mente de locura. Es, en el fondo, la necedad de este mundo, la pretensión de ser grandes y sabios e importantes, de saberlo todo casi, de no querer aceptar enseñanzas de nadie. Esa actitud de orgullo y de soberbia intelectual que existe en el mundo, pues está ahí, le rechazaron. Pero ¿quién eres? ¿Quiénes eran ellos? Hombres mortales que sabían un poquito nada más, algo nada más, un poco como lo que el Señor
podía haber preguntado en el libro de Job, preguntando por los secretos de la naturaleza, preguntando por las cosas imposibles para el hombre de conocer. También a estos hombres, ¿qué sabían ellos? ¿Conocían la escritura? Sí, conocían la letra de la escritura. Sabían de memoria muchas cosas de la escritura, pero no entendían su verdadero significado. Bien, por lo tanto, esto es lo que iba a ocurrir, era una parte de la tragedia. Lo primero, vino a los suyos, no lo recibieron. Y lo segundo, que iba a morir y que iba a resucitar. Bueno, ahí está la parte fundamental de su obra, la muerte y la resurrección, juntas las dos cosas, siempre juntas las dos cosas, la muerte y la resurrección, porque la muerte sola no es una redención auténtica. Y Pablo lo pone claro en la carta primera a los Corintios, capítulo 15. No pensemos solamente en la muerte de Jesús, aislada de la resurrección. Muerte y resurrección, el que murió resucitó también, murió y también resucitó. Y ascendió a la gloria de Dios, a la diestra del Padre sentado. Y esto es lo que se nos dice en las Escrituras para hacernos ver la plenitud de su obra. Todo está pensado, todo preparado. Y el momento también en que ha de llegar. Y por eso les dice a los suyos, no habléis de esto a nadie ahora. Porque quiere él que se cumplan todos los pasos y todos los plazos para llegar al final. Y entonces se dirige, en el versículo 23, se dirige a los suyos. Porque como diciendo, ahora no importa lo que me va a pasar a mí, eso ya pasará, ya ocurrirá. Vosotros tenéis que estar ahora preparados. Tenéis que estar preparados. Y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y luego dice, porque cualquiera que quiera salvar su vida, ojo, salvar su vida no quiere decir, pues salvarse de un accidente o de salvarse de una guerra o salvarse en el sentido, ni siquiera en el sentido espiritual de la salvación. No se refiere a eso, porque aquí le da más bien un sentido negativo. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. No está hablando de la salvación en el sentido eterno, no. Está hablando de poner su vida, todo lo que es su vida terrenal, a buen recaudo, como la cosa principal que uno tiene que preservar y guardar, que tiene que salvar. Su propia vida, sus propios intereses. Y por eso dice que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero al contrario, cualquiera que pierda su vida por causa de mí la salvará. O sea que aquella persona que dice, esto de seguir a Jesús, negándose a sí mismo, tomando su cruz cada día, por supuesto, sufrimientos, vergüenzas, humillaciones, todo lo que significó la cruz de nuestro Señor Jesucristo para Él, también nosotros, en lo que nos toque, en lo que nos corresponda, tenemos que llevar a rastras una cruz cada día. Pero si uno quiere decir, yo no, a mí no me gusta eso de llevar una cruz, no quiero ni sufrir, ni quiero tener humillaciones, ni malestares, ni pasar vergüenzas, me refiero a por causa del Evangelio, quiero una vida que realmente pues, a mí me honren, que me distingan, que yo sea importante, que tenga todos los bienestares posibles, etc. Yo eso es lo que quiere, pero esto de la cruz, yo quiero salvar mi vida, o sea, quiero ponerla a buen recaudo y tener una buena vida. Y si ser discípulo de Jesucristo, eso me va a representar muchos problemas, pues, en fin, disimularemos. Porque hay gente que está dentro de las iglesias
y que lo disimula. La gente que tiene la palabra Señor todo el día en la boca, y el Señor, el Señor, el Señor, pero que en realidad a la hora de sacrificarse a algo, a la hora de pasar problemas, dificultades en la vida, no están dispuestos. Es un cristianismo de apariencia, un cristianismo de apariencia que se ha instalado en medio de la sociedad de hoy día, en la mayoría de los países. Un cristianismo de apariencia, de comodidad, de comodidad. Pero esto de llevar la cruz, esto de negarse a sí mismo, o sea, de la abnegación y de renunciar a cosas en favor de lo que es el reino de los cielos, y sobre todo que uno, indudablemente, y eso se ve en todas las iglesias, la pretensión de brillar, de ser importante, de ser como los fariseos les gustaba que les llamaran rabí, rabí, les saludaran en las plazas, los tuvieran muy en cuenta. ¡Cuánta vanidad hay! Y sigue habiendo, ¡cuánta vanidad de yo soy importante! Pues el Señor está diciendo, no, Él vino, nació en un pesebre, allí estuvo viviendo en Nazaret casi 30 años y no se sabe nada de aquella vida, de aquellos años no se sabe nada. Y cuando salió a su ministerio público fue para recibir golpes por todas partes. Golpes por todas partes, humillaciones, acusaciones, insultos. Y finalmente un juicio injusto y luego la cruz y la tortura que le precedió. Bueno, pues dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que esté preparado a eso. Si un cristiano toma su profesión cristiana y su hecho de ser miembro de la iglesia visible, no como para tomar una cruz, no como para negarse a sí mismo, sino como para destacar y recibir glorificación, y hay que ver eso como brilla en el rostro de algunas personas, el afán de protagonismo que tienen en las iglesias, pues realmente yo diría, no han entendido nada, nada. Por muchas veces que digan Señor, Señor, bueno, ¿os acordáis? Muchos sabrán que en aquel día, es verdad que decían Señor, Señor. Pues uno puede decir Señor, Señor 100.000 millones de veces en la vida, y hay gente que cumple ese número, porque cada día tiene al Señor en la boca 50 veces, 100 veces, 200 veces, y Señor, Señor no soluciona nada, porque no son las palabras o las palabras o los tonos melifluos de hablar, o parece esa beatería casi diríamos repugnante con la que algunos parecen vivir. No, es tomar la cruz de la humillación, de la abnegación, de que el Hijo de Dios se despojó de su gloria y habitó entre nosotros y se hizo menor que los ángeles. Menor que los ángeles. Y por eso choca que hay personas en las iglesias que prácticamente no son nada y quieren ser, vamos, los declarados los grandes profetas de su siglo. Y cuando en una iglesia no se les deja, no se les permite esa glorificación propia, pues saltan y se van a la otra. Porque hay muchas iglesias donde sí que por un tiempo, porque luego también rebotan y salen al cabo de unos años. Bien, este es el mensaje del Hijo del Hombre. Así que cualquiera que quiera salvar su vida, salvarla en el sentido que he dicho, de ponerla a buen recaudo, de tener una buena vida y de no seguir el ejemplo del Maestro y ser alguien en la vida, cuando el Maestro no quiso ser alguien, quiso humillarse y soportó todo aquello. Pero quien quiera salvar su vida, este la perderá. Y al contrario, el que está dispuesto a perder su vida, a sacrificarla por causa de la obra de Dios, del ministerio,
de la vida cristiana, el creyente sencillo o el más importante a los ojos humanos de los ministros, pero que se niega a sí mismo y se limita a cumplir su función, que es lo que el Hijo del Hombre hizo. Se limitó a cumplir su función. Tu voluntad, oh Dios, esta es la que Él ha venido a hacer. Tu voluntad, exclusivamente. Ese, el que esté dispuesto a eso, ganará su vida, la salvará. Dios hará que esta persona tenga parte en su reino. Porque ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde, se destruye a sí mismo? Este versículo mucha gente lo entiende, incluso como dice ganar, pues se entiende a actividad económica o dinero. No, no tiene nada que ver con eso. Un ser humano puede tener una riqueza o patrimonio muy sencillo, pero sin embargo trabaja ardorosamente por poner su vida a buen recaudo, su honor, su importancia, su brillo social, su importancia dentro de las iglesias y todas esas cosas, porque eso es lo principal para ellos. Pues esta gente realmente van a provocar el perderse o destruirse a sí mismos. Y así, hermanos, creo que tenemos aquí en esta enseñanza la cuestión esencial de todas, y es que el problema del ser humano, aquello que Dios aborrece más, es el orgullo y la soberbia, la altivez. Yo diría que los pecados todos tienen perdón de parte de Dios, pero la soberbia, que es aquel pecado que se atribuye a Satanás, además, también, la soberbia, el considerar uno su persona tan importante que está por encima de todo, eso es avergonzarse, por otro lado, del Señor Jesucristo, porque Él actuó humildemente. Jesús actuó humildemente. Y cuando una persona, un creyente también, creyente o dentro de la iglesia, quiero decir, una persona, porque ser creyente o no, eso depende. Hay personas que dicen yo creo en esto y unos meses más tarde dicen ya no creo en esto. Pero en fin, el caso es que la gente que está en la iglesia, en las iglesias, en el fondo, lo que están haciendo cuando muestran su soberbia y altivez es avergonzarse del Señor y de sus palabras, porque no quieren reconocer nada humildemente. Y el Hijo del Hombre, ante todo, fue humilde. Humilde. Y ese es el mensaje que se nos da hoy. Y el pecado de la altivez es algo tan condenado en las Escrituras que podríamos ponerlo como la raíz de todos los pecados, la soberbia, porque se levanta contra el mismo orden que Dios ha establecido en su palabra. Los fariseos, su pecado era la soberbia, porque, como Pablo dice, en todo lo demás yo era fiel cumplidor de la ley. Todo lo cumplía en la ley. Pero se dio cuenta de que había otra mandamiento. Dios le hizo ver otro mandamiento: no codiciarás. El codiciar es precisamente lo que Satanás codicia. Lo que el ángel que se rebeló contra Dios y que quiso ser igual a Dios, que fue un pecado de soberbia. Pecado por el que Dios juzgará a este mundo en su soberbia también, en su rechazo del Señor y a una parte de la iglesia visible por su soberbia, porque también rechazan el orden que Dios ha establecido en su palabra y rechazan en el fondo la misma autoridad del Hijo del Hombre. Recordemos este pasaje, porque dice que el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre
cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Y entended bien esta cuestión. No es avergonzarse en el sentido de decir, ay, a mí me da vergüenza decir que soy cristiano. No es eso. No es esa cuestión. Avergonzarse es no querer pasar por lo mismo que él pasó, por la humillación, por la abnegación, por el tomar la cruz y por estar permanentemente sujeto y sometido a esa minusvaloración. Jesús estuvo todo el tiempo de su vida sometido a una minusvaloración, porque nadie valoró su verdadera naturaleza y su verdadera obra y personalidad. Y él, a pesar de eso, continúa adelante. Y si una persona, hoy, un simple ser humano, que no es nada, que es polvo, que es un gusano, si alguien pretende no seguir ese ejemplo, eso es avergonzarse del Señor. Y entonces el Hijo del Hombre, sí, lo rechazará y se avergonzará de él. Tomemos, hermanos, nota de la importancia de la humildad, en la obra de Dios, y de todo lo que debe acompañar a esa humildad, así como de todo lo que debemos quitar de en medio y no aceptar si está fomentando, el amor propio, el orgullo y todas esas cosas. Eso es mortal, de necesidad. Que haga el Señor que estas palabras sean entendidas debidamente por todos. El Señor os bendiga. Amén.